Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy quiero darte algunos consejitos, algunos tips que te pueden ayudar a la pérdida de peso. En primer lugar, te quiero aclarar que para perder peso necesitas hacer un déficit calórico, o sea, consumir menos de lo que necesitas para mantenerte. O sea, disminuir las calorías que estás consumiendo al día. El primer tip que te quiero dar es que organices tus compras. Antes de ir al supermercado, hace una lista de lo que necesitas comprar, priorizando en esa lista las proteínas, las carnes, los huevos, la leche, el yogur, los quesos dietéticos, la proteína que sea de tu agrado y que sea de acuerdo a tus posibilidades económicas, y la parte de las verduras. Y en segundo lugar, poner los carbohidratos buenos. Como siempre te explico, los carbohidratos es lo que te hincha, entonces es lo que tenés que tratar de consumir lo menos posible. Evita pasar por los pasillos que vos sepas que tienen cosas prohibidas que te agradan demasiado comer. En segundo lugar, te quiero recomendar que organices todas tus comidas por adelantado, que tengas todos tus platos para el día preparados, cosas que cuando tengas hambre ya tengas tu comida organizada. Otra cosa que te quiero recomendar es que peses. Están estas pequeñas balancitas que son muy accesibles. Te recomendaría comprar una y pesar los alimentos que vayas a consumir, que vos sepas cuántos gramos de cada alimento estás consumiendo, principalmente de las carnes, de las proteínas y de los carbohidratos que consumas. Ya las verduras ya tienen pocas calorías, no haría tanta falta pesarlas. Pero siempre es importante que vos sepas lo que estás consumiendo y que lo anotes los primeros tiempos, que anotes todo lo que estás consumiendo en un cuadernito. También que te informes cuántas calorías tiene cada alimento que consumís y qué cantidad de proteína y carbohidrato tiene ese alimento que vos estás consumiendo. Al comienzo va a ser un poco tedioso, un poco cansador, un poco aburrido, pero después va a ser súper fácil y ya no vas a necesitar hacerlo, ya todo va a estar grabado en tu mente. Vos consultás en Google cuántas calorías tienen 100 gramos de pechuga, qué cantidad de carbohidratos, qué cantidad de proteínas tiene el alimento, porque hay muchos alimentos que tienen carbohidratos y proteínas, hay algunos que solamente tienen una clase, ¿no? Pero que vos vayas sabiendo qué te aporta cada uno de los alimentos que vos consumís en tu organismo y que vayas anotando. Prioriza, como siempre te digo, el consumo de las proteínas y las verduras. Y si tu objetivo es bajar de peso, disminuir los carbohidratos lo máximo posible, porque te repito una vez más, los carbohidratos es lo que te hincha. Entonces, como estábamos diciendo, organizar tus comidas por adelantado, que tu comida tenga una porción relativamente grande de proteína y una porción muy grande de ensalada, muy grande la ensalada. Con respecto a las frutas, yo te aconsejo comer dos frutas por día, principalmente esas frutas que te ayuden a evacuar tus intestinos. Te aconsejo comer los cítricos, el pomelo, la naranja, la mandarina. Y en el caso de que no te gusten esas frutas, lo que más te aconsejo es la pera o la ciruela, porque esas frutas te ayudan a la evacuación del intestino. La manzana está relativamente bien dentro de las calorías, pero no es una fruta que te ayude a esa función del organismo, ¿no? Y con respecto a la banana, si bien es una fruta que tiene más calorías que las otras, es recomendable también comerla cada tanto por el contenido de potasio, de vitamina B, y es muy buena para evitar los calambres. Otra cosa que te quiero aclarar es que vayas pesándote. Vos te pesás relativamente a diario o por lo menos una vez por semana. Vos vas anotando, pesando lo que comes. Si al cabo de una semana o 2 semanas, de acuerdo a cómo vayas a hacer tu evaluación, ¿te sirvió? ¿Funcionó lo que estás haciendo? Genial. Y si no funcionó, revisás en tu lista y ves qué podés sacar de lo que estás comiendo a diario, qué estás comiendo de más y haces los ajustes necesarios. Otra recomendación que te quiero dar
es que tomes más líquido, ya desde la mañana en ayunas y antes de cada comida tomar un vaso de agua. Y después de las comidas, si te quedas con hambre, tomar un té, un café con un poquito de leche, con 1 o 2 cucharadas de leche, y todo endulzado con edulcorante. El azúcar suspender completamente, la miel tampoco porque es un carbohidrato también, tiene muchas calorías, entonces todo me endulzas con edulcorante. Y un último consejito sería que tengas a mano también en la heladera gelatina dietética. Si tienes algún antojo, tendrías esto a mano y te va a satisfacer y a llenar la pancita, que es lo que estamos buscando, ¿no? Que vos te sientas satisfecho con lo que comes y que puedas hacer esto llevadero. Como último consejo, hacé más ejercicio. Prioriza primero el trabajo con las botellas, con los botellones, y después, si te gusta, podés caminar, podés bailar, podés andar en bicicleta, pero primero prioriza el entrenamiento con peso para que te ayude a la pérdida de grasa, a la ganancia muscular y a quemar más calorías, que es lo que estamos buscando. Y bueno, esos eran los consejitos que te quería dar. Cualquier cosa, cualquier duda, me escribís al Messenger que yo siempre contesto. Y recordad, para bajar de peso hay que disminuir las calorías que comemos. Es la única manera. No basta solamente con el ejercicio, hay que hacer un déficit calórico, comer un poquito menos y, como te explico una vez más, lo que más me tenés que sacar de tu alimentación son los carbohidratos. Eso es lo que te hincha. Excelente tarde, gracias por haber escuchado mi video, espero los comentarios y eso nada más.